hoy día que están sentados en una mesa de negociación, perdón, con Codelco, después de varios días de movilizaciones. ¿Cuál es la situación hoy día puntual? Tú mencionabas lo que pasa en el metro, en otras partes con los trabajadores que son subcontratados. En el COFEN en específico, ¿se ha avanzado desde que tú mismo lideraste las movilizaciones? Bueno, yo creo que el proceso de la Confederación ha sido victorioso desde el año 2007 al visibilizar, al poner a negociar a Codelco y también, cierto, en este caso a las empresas contratistas, lo que es un acuerdo marco. Ahora, este 2015 correspondía negociar y esto fue obstruido. Lo que es peor que es obstruido por sectores que fueron puestos en esa responsabilidad de la administración de Codelco, que son parte del gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente que aquí hay una visión destinada y que tiene que ver con la reforma laboral de impedir que en nuestro país se instale el tema de la negociación por sector. Ese derecho nosotros lo ganamos en 2007 y lo hemos venido negociando el 2009, el 2011, el 2013. Perdón, ¿eso se le tiene miedo? ¿Eso no se quiere? ¿Se quiere tratar de romper esa posibilidad de negociar por sectores? Por supuesto, lo que se quiere es fragmentar, dividir, pisotear y someter. Hoy día la Confederación hasta ahora, cierto, está negociando con su equipo, con el Ejecutivo de la Confederación, y yo espero que se avance en función de las tareas y las agendas que se estaban haciendo, porque acá hay un conflicto, hay un compañero caído en función de esta violenta represión. Entonces volvemos a una lucha que hicimos hace 10 años atrás. Hay un retroceso en ese proceso, pero eso lo hace gente que está en la administración actual de Codelco y que responde a la política también del gobierno. Entonces esta situación también son señales equivocadas en función de lo que quiere la mayoría, y en este marco yo espero que prospere el diálogo y se busquen los canales para poder resolver este conflicto. Perdón, Cristian, ¿y cómo mira usted también lo que ha pasado con, no sé, quema de buses en estas manifestaciones? ¿Por qué se pasa hacia otro extremo que de alguna manera puede impedir que efectivamente haya un diálogo más rápido? Mira, yo conozco bien a los trabajadores y trabajadoras de Chile, no tan solo del cobre, ya te lo decía, a las trabajadoras asalariadas del campo, a las trabajadoras temporeras, y en general son todos trabajadores pacíficos. Pero mira, yo hoy día en la mañana estaba en el metro y la violencia que se ejerce contra millones de ciudadanos del metro, que son 2.300.000 diarios que pasan por el Metro Santiago, a diario esa violencia. Y claro, se dice... Perdón, esa violencia de ir todos apretados, de no entrar... De pisotearte y de violentarnos entre nosotros, y en una situación que lleva 8 o 10 años que no se ha resuelto. Entonces, ¿qué ocurre ante los hechos que se ocurren a través del bloqueo que se hace, en este caso, de la industria minera? La verdad que el carabinero sabe cómo resolver esos conflictos y los líderes sindicales también. Lo que ocurre ahí es que hubo una ruptura de impedir ese diálogo y esa solución del conflicto. Y esa fue una decisión de Pizarro, de Landerreche y de Raimundo Espinosa, en que obviamente le pidieron al ministro del Interior, el señor Burgos, de mano dura en relación a este proceso. Y eso obviamente ellos tendrán que pagar ante la historia. La situación de la muerte de Nelson Quichillao y la represión a los trabajadores, que hoy día la Confederación sigue unida, fuerte, y obviamente va a seguir negociando por sector. ¿Crees que van a llegar a lo que esperan con la mesa de negociación con Codelco? Yo espero que sí. Ahora bien, eso son decisiones que ellos tomarán en sus espacios institucionales y en la asamblea, pero ya se abrió el diálogo, que es lo más fundamental, y los mecanismos, cierto, de construir acuerdos.